Buenas tardes. Según el Instituto Meteorológico Nacional, el sistema de baja presión se mantiene todavía estacionario por el Caribe. También está disminuyendo la cantidad de lluvia en la zona sur. Sin embargo, el empuje frío número 5 que ingresaría precisamente este sábado podría incrementar nuevamente las lluvias en esa zona. Según la Comisión Nacional de Emergencia, son 100 personas ya albergadas en dos albergues en Golfito y uno en Corredores. El sistema de baja presión se mantiene, según el Instituto Meteorológico Nacional, estacionado sobre el Mar Caribe, presentando todavía afectaciones en la zona sur del país. Las lluvias en esa zona del país disminuyeron entre la madrugada y mañana de este viernes, sin embargo, el sistema permanecerá ahí durante el fin de semana. Y con la entrada del frente frío número 5 para el sábado, podría reactivarse la lluvia fuerte en la zona sur y activando las precipitaciones en el Caribe. Sí, en relación a hoy definitivamente la condición atmosférica va a cambiar. Vamos a tener vientos fuertes en el Valle Central, en Guanacaste, y muy fuertes el día domingo. Estamos hablando de 60-80 kilómetros por hora en partes altas de las montañas. Recordemos entonces que comienza la actividad lluviosa más bien en el Caribe, zona norte, en el Pacífico Sur también, pero en menor medida. Se activa Caribe Norte, Caribe Sur, zona norte, con ocasionales incursiones al Valle Central. Por el temporal en la zona sur hay 79 comunidades afectadas, 14 en Corredores, 40 en Golfito, 19 en Osa y 4 en Cotobruz. La Comisión Nacional de Emergencia mantiene habilitados 3 albergues con 100 personas, 23 en Puerto Jiménez, 12 en Guaycará en Golfito y 62 en Ciudad Neil en Corredores. Esas personas que han sido ubicadas en los albergues se ha debido principalmente a afectaciones por anegamiento en sus viviendas. Vamos a esperar la disminución de las aguas para hacer las valoraciones estructurales, de ser posible su ubicación nuevamente, entonces las familias pues pueden volver a sus hogares. Sí, hoy tuvo que abrir un albergue en la escuela de la comunidad de Richit. Ahí tenemos a 6 familias que han sido damnificadas de lluvias. Las demás familias que han sufrido han estado en casa de familiares. ¿Y cuál es la condición en este momento? ¿Ha disminuido la lluvia? ¿Se mantiene? ¿O cuál sería? Se mantiene el temporal, se mantienen las lluvias, aunque los ríos están estables. Para el sábado, con la entrada del quinto empuje frío, se prevén fuertes ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y descenso en la temperatura de hasta 2 grados. Para el lunes, este empuje frío disminuirá y sería el momento para evaluar la condición del sistema de baja presión sin el frente frío. Las próximas horas serán clave para determinar lo que ocurra durante el fin de semana y el posicionamiento de este sistema de baja presión que mantiene al país inestable. Compañeros, esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes.